Amigos, aquí les traigo un video más de cómo le vamos a meter más material filtrante a nuestro sistema SOM. Pues primero, antes que todo, hay que lavar el canutillo bien con agua para quitarle todo el polvito que trae. Si pueden ver cómo está turbia el agua, de que sucia, de que los estoy enjuagando. Y ya después de enjuagarlos, los vamos a dejar bien limpiecitos y vamos a hacer unos costalitos para meterlo en costales y así poderlo meter en el SOM y sea más fácil manipularlo cuando tengamos que dar mantenimiento al SOM. Por medio de los costalitos los podemos agarrar, meterlos y enjuagarlos, y así evitamos de que anden sueltos por ahí y nos cueste más trabajo estarlos recogiendo. Como se los digo, vamos a enjuagarlos, dejarlos limpios. Después de que les demos una foradita, vamos a hacer los costalitos. A ver, vamos a proceder aquí a llenarlos. Como pueden ver, ya trajimos las mallitas. Vamos a hacer los costales. Para poderlos meter. Como pueden ver, amigos, aquí ya están introducidos los canutillos, los costalitos. Ahorita vamos a proceder a introducirlos en el SOM. Como pueden ver aquí, amigos, ya paramos el sistema SOM. Le cerramos aquí a la llavecita para evitar de que siga bajando el agua, se vacíe el cebado, y desconectamos la bomba de subida, que aquí en la bomba de subida tengo una cabeza de poder que mueve 2000 litros la hora. Y esto aquí tenemos manguera corrugada también para usarlo como material biológico, y esta piedra de tezontle, que también nos ayuda mucho, es muy buena para albergar bacterias, no como los canutillos, pero pues sí nos ayuda, es una buena elección. Déjenme retirarla, ponerlo aquí para que no pierda el material, las bacterias benéficas. Y aquí pusimos esta guata para que a la hora de el regreso se pueden ver, miren cómo está sucia. De lo mismo, de que nos ayuda aquí en la filtración para el regreso, que sea más limpio. Aquí ya tenemos el canutillo y hasta abajo tiene una capa de tezontle. Si se fijan, amigos, cómo está todo esto sucio del material. Vamos a amarrarlos e introducirlos al acuario, al SOM, perdón. Aquí ya los introducimos
temas son. Les voy a explicar cómo es que yo tengo mi son. Esta es la bajada que la hicimos con una pulgada de ancho de baja. Esta llave es para controlar el flujo y en caso de que le hagamos mantenimiento y todo, la cerramos nada más y evitamos de que se base el sistema de overflow. Y aquí, si pueden ver, dejamos un poco más largo el tubo para que siempre se mantenga lleno y no se desebe. En dado caso de que se vaya la luz, baja el agua, se llena y este tubo no queda libre. Entonces lo que hace es se mantiene lleno y evita de que lo tengamos que volver a cebar cuando se vaya la luz. Por aquí pasa lo que es la guata. Baja por aquí. Viene por aquí. Si pueden ver aquí cómo está todo lo sucio. Pasa. Aquí dejamos un espacio. Pasa por aquí abajo. Pasa por material filtrante, los canutillos. Aquí le vamos a poner otra guata para aquí. Pase y se filtre todavía más el agua. Aquí está esta piedra, que es la que nos ayuda también a albergar bacterias, estos canutillos y la bomba. Aquí está la subida de la bomba. Lo voy a encender para que vean cómo funciona. Aquí ya está cayendo, si pueden ver. Ya nomás conectamos la bomba y ya no se deseva. Si lo pueden ver, ya no se deseva. Aquí ya está bajando el agua y sin necesidad de estarlo purgando. Voy a enseñar cómo tengo acá arriba el over. Más que permítanme tantito, cuesta trabajito pararse. Ay. Aquí está el sistema de overflow. Yo no le hice perforación aquí, no le puse una válvula, no es necesario. Solamente con este hoyo, aquí hacemos el cebado. Cerramos abajo, aspiramos por aquí, esperamos a que se llene. Solito empieza a trabajar y empieza a bajar por ahí. Aquí está la bajada. Y en la subida hacemos una adaptación. Aquí viene, aquí sube y metimos esa flauta para que pueda moverse bien la superficie y oxigene mucho. Bueno, amigos, por mi parte eso es todo ahorita y vamos a esperar a que se ciclen estos canutillos. Buena suerte y hasta la próxima.